apreciables ministros de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estimada congregación cristiana, familias que nos acompañan y hermanos que en diferentes lugares participan de esta solemnidad de manera virtual. A todos los saludo con la paz de Dios, nuestro Señor. Doy gracias a nuestro Dios porque me concede la bendición de poder estar presente en este santuario y participar de esta gran solemnidad para la gloria de Dios, con motivo al primer siglo de la llegada del Evangelio a nuestra querida patria mexicana. La honra y la gloria al que vive y permanece para siempre. Enseguida, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, presentaré ante ustedes el mensaje de la Palabra de Dios, cuyo título ya ha sido mencionado: Anunciando las Virtudes de Dios, tomando como base lo que está escrito en la primera carta universal del apóstol San Pedro, capítulo 2 y versículo 9, que dice de la siguiente manera: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pedro escribió esta carta a nuestros hermanos que vivían entre pueblos gentiles, a saber, de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y entre varias enseñanzas de grande utilidad inherentes para la vida cristiana, les enseña este punto de suma importancia, pues les enseña de manera muy precisa que los cristianos somos linaje escogido, a saber, familia o pueblo escogido por Dios. Somos constituidos real sacerdocio, a saber, un sacerdocio santo, real y verdadero, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Gente santa, pues hemos sido santificados por el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Pueblo adquirido, pues Dios nos adquirió a gran precio, a saber, por la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Asimismo, el apóstol declara el propósito por el cual Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que es precisamente para que anunciemos las virtudes de Dios. Por lo ya descrito, entendemos que todos los que hemos sido llamados por Dios de entre los pueblos de la tierra, tanto judíos como gentiles, y que ahora constituimos la Iglesia de Jesucristo, tenemos la noble misión de anunciar al mundo las virtudes de Dios, a saber, su grandeza, su poder, sus grandes obras, sus maravillas, sus milagros, sus bondades, sus misericordias, todas las cosas que Dios ha obrado en nosotros, es necesario anunciarlas a los demás, pues esta es la voluntad de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo predicando el Evangelio de Dios, el Evangelio del Reino de Dios, para la salvación del mundo, obró muchos milagros y maravillas, de las cuales menciono algunas. Llegó el Señor a la provincia de los Gadarenos y le salió al encuentro un hombre poseído por los espíritus del demonio y le adoraba. Dice la palabra del Señor que este hombre tenía su domicilio en los sepulcros. A él nadie lo podía tomar. Lo ataban con cadenas y las hacía pedazos. Este hombre no estaba vestido, andaba desnudo. Y de día y de noche andaba por los montes dando voces. Pero ve a Jesús y viene a su encuentro y le adora. Y Jesús, viendo la condición tan triste en la que se encontraba, le pregunta: ¿cómo te llamas? Y le contestó: Legión, porque somos muchos. Y Jesús le ordena a aquellos espíritus que salgan de aquel hombre. Pero ellos le ruegan que no los deje ir fuera de aquellos lugares, o que no los dejara ir a los abismos. Y le pidieron aquellos espíritus al Señor: déjanos entrar en esos puercos, porque allí había una grande manada de puercos paciendo. Y Jesús lo permitió. Entonces, aquellos puercos, hermanos, salieron y se lanzaron por un despeñadero al mar, y allí se ahogaron. Dice la Biblia que eran como 2,000 cerdos. Los que los apacentaban huyeron porque tuvieron temor, y anunciaron en aquella provincia lo que había pasado. Sale la gente, vienen a donde está el Señor Jesucristo, y para su sorpresa,
en aquel hombre que había sido tomado por los demonios. Ahora estaba vestido, estaba sentado junto al Señor y estaba en su juicio cabal. La gente se sorprende y le ruegan al Señor Jesús: Señor, sal de aquí, porque nos ha tomado temor. Cuando Jesús se disponía a salir de allí, el hombre que había sido sanado por Jesús le ruega para ir con él, pero Jesús no se lo permitió. Le dijo: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y dice la Biblia, entonces él se fue y comenzó a publicar por aquellos lugares lo que Dios había hecho con él. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Nos dice la palabra de Dios que multitudes seguían al Señor cuando él anunciaba el Evangelio del Reino de Dios. Sanaba enfermos, curaba leprosos, daba vista a los ciegos. Y la gente le seguía. Una pobre mujer que tenía 12 años padeciendo de una penosa enfermedad y que no había podido ser curada por los médicos. Antes iba de mal en peor su salud y había gastado todo lo que ella tenía. Pero abría fe en su corazón y va como ella puede y toca el borde del vestido del Señor. Y en ese momento fue sana. El Señor Jesucristo mira a su alrededor y pregunta: ¿quién me ha tocado? Le dice a sus discípulos: Señor, ¿por qué preguntas quién te ha tocado? ¿No ves que la multitud te oprime? Dijo el Señor: alguien me ha tocado, porque de mí ha salido virtud. Entonces aquella mujer viene y se postra delante de nuestro Señor Jesucristo y testifica delante de todos cómo ella, al tocar el borde del vestido de Jesús, fue sana de su enfermedad. A lo que el Señor le dice: hija, ve en paz. Tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Muchas personas para escuchar la palabra y ser sanados de sus enfermedades. El evangelista San Lucas, en el capítulo 8, capítulo 6, perdón, dice así, y en el versículo 19, leo unos versículos antes, y descendió con ellos, a saber, con sus apóstoles, y se paró en un lugar llano, y le acompañaron de los discípulos, y una grande multitud de pueblo de toda Judea y de toda
Sidón, que habían venido a oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos y estaban curados, y toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él virtud y sanaba a todos. De manera, hermanos, que el rey Herodes, o mejor dicho, el tetrarca, Herodes el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, él ha resucitado de los muertos y por eso virtudes obran en él. Aún personas, podríamos decir, ilustres en la sociedad, como sea los doctores de la ley y los fariseos, dice que llegaron ahí cuando Jesús estaba enseñando. Dice la palabra del Señor en San Lucas capítulo 5 y versículo 17: y aconteció un día que él estaba enseñando, y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. Hermanos, la virtud que estaba allí para sanarlos está aquí hoy con nosotros. Están congregados, porque Jesús dijo: donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio. Aleluya. Gloria a Dios. Mira, estoy preocupado por el tiempo, pero aquí está la virtud de Dios. Yeah.
países, ciudades y pueblos, viviendo entre gentes, muchas de ellas están todavía en tinieblas. Pero ahí nos tiene nuestro Dios. Recordemos que somos una imagen escogida de Dios. Que somos un real sacerdocio. Somos gente santa, somos pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llama. De las tinieblas es un luz admirable. Pero además, hermanos, quiero mencionar que nuestro testimonio al mundo tiene que ir acompañado de la vida piadosa de cada uno de los cristianos, pues Cristo nos ha santificado y nuestra vida tiene que ser diferente a la vida de las gentes en donde vivimos. Pues dijo Jesús: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del andud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis estimados conciervos, vuestro trabajo en la obra del Señor es de grande estima. Bendito sea nuestro Dios. Pues dice la palabra de Dios cuán hermosos son los pies sobre los montes del que publica paz, del que dice acción, tu Dios reina. Es estimada vuestra obra y vuestro trabajo en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todos nuestros hermanos que están predicando en los países extranjeros, entendemos que la labor no es fácil. Es una vida de sufrimientos, de dolor y muchas veces de lloro. Recuerdo que un gran siervo de Dios, al cual ya Dios recogió, le habló un misionero de allá de Centroamérica y le dijo: hermano, díganme qué hago. A veces tengo gente y a veces no tengo nada. Y a veces me la paso llorando. Y le dijo: mi hermano consiervo, esta es buena seña. Ahí hay obra. No es que dice la Biblia. Irán tanto llorando. El que lleva la persona se mete. Volverá. No es lejos, sí. Trayendo su familia. Ante el consiervo que lloraba, como el consiervo que le dio el consejo, ya lo recogió el Señor. Pero ese país donde estaba misionando, ahora entiendo que es un distrito.